say I make you nervous. A tragedy, I'm a beautiful disaster. A reckoning, you wonder how I got this way. You think I'm someone to be saved, someone to clean up and tame. Oh, some things never change, never change. You think I would look pretty on your arm once you cover up my bruises and battle scars, but it always ends the same. Can't bear the things I've had to face. Got you crying on your knees in pain. Oh, some things never change, never change. Oh, you'll break your back to make me feel again. Stopped asking for forgiveness, 'cause you should know only fools tread where the angels. Sebastián de Cádiz, como podéis observar a mi espalda, esta sería una de las torretas de Mejía, el castillo de San Sebastián, al cual podéis entrar a visitar todo lo que hay dentro, antiguo de Cádiz, y es muy interesante de verdad. Os invito a ello. They say I should feel guilty and change my ways, even sabéis sobradamente que cuando yo hago un vídeo o os enseño algún tipo de material, soy bastante imparcial. No me gusta decir esto es lo mejor, esto es lo peor, esto... En fin, ya sabéis, soy bastante... You'll break your back to make me feel again. Suffocate to make me breathe again. La objetividad es lo que me caracteriza a mí. He probado tantísimo, de verdad, tantísimo material que os puedo dar opinión de prácticamente casi todo, al 95%. Venga, digamos que es al 95% y no al 100%. Pero sí que tengo una vasta experiencia en todo tipo de fusiles, trajes, aletas, como ya bien sabéis. Y me gusta presentar siempre el canal o en el canal de YouTube o cuando me preguntáis. Presentar la mayor de las imparcialidades. Si algo no me gusta, os lo digo. Si algo me gusta por esto, por aquello, lo digo. Cuando vais buscando material de pesca submarina, siempre tenéis que ver, primero, vuestra capacidad monetizable, o sea, cuánto os queréis gastar. Y bueno, lo segundo, qué material necesitáis para qué situaciones, para qué tipo de pesca. Y bueno, pues todas esas situaciones se ven, se estudian y se escoge el material adecuado. De nada dos vale si somos principiantes comprando unas aletas de carbono de última generación o un fusil de carbono o un madero que no sabemos ni siquiera usarlo o darle el uso debido, ¿vale? Eso hay que tenerlo también en cuenta. Por otro lado, también lo que queda claro es que muchas veces compramos cosas de manera compulsiva, como todo en la vida, y hay veces que cuando tenemos un hobby queremos sacarle a ese hobby el mayor partido posible. Mi caso es una mezcla de los dos. Hay veces que compro material o adquiero material porque me gusta muchísimo y bueno, y porque me lo puedo permitir, y otras veces pues porque lo necesito para pescar o porque lo voy a usar para X momento, y bueno, ahí ya está el vicio de cada uno y las razones de cada uno para usar esto o aquello. Pero que no siempre se compra material porque se necesite. Esto es cierto, esto se reconoce, yo lo reconozco y debe reconocerlo todo el mundo. Sale este fusil de última generación, hostia, qué guay, no sé qué, vamos a comprárnoslo. Te lo compras, si puedes te lo compras, y si no, juntas y ahorras dinero para comprártelo. Eso está claro, en la pesca submarina como en cualquier otra situación de la vida. El que le gusta el golf, el que le gusta el fútbol, el que le gusta yo qué sé, el mus, coño, o el billar, ¿no? Se va a comprar siempre lo mejor posible que pueda conseguir, o lo que mejor le venga a él, o una mezcla de las dos cosas. Esto está muy claro. Pues, ¿qué recomiendo yo para empezar a hacer pesca submarina o
cuando tenemos ya una moderación de práctica de la pesca submarina, pues yo voy a recomendar siempre que usemos aletas termoplásticas, o de fitas de vidrio para poca agua, zonas de rompientes donde vamos a tener mayor desgaste, ¿vale? Y que nos va a ser más fáciles de mover. Las aletas de carbono para gente o pesca sub ya más avanzado, que pescan a mayor profundidad, que tienen ya un conocimiento extenso y poco más. En cuanto a fusiles, con cualquier fusil del tamaño 90 o 100 se pesca, de una goma o de dos. Señores, se pesca con cualquier fusil. Ya forma parte de la suerte de cada uno, de encontrarse con una gran pieza y de tener la suerte de poder encararla, dispararle y sacarla. Pero eso pasa con un fusil de 1000 euros y con un fusil de 60 euros. Si le das en el sitio adecuado, el pez se viene contigo. Me río porque yo he perdido muchas piezas ya y con grandes fusiles, y he cogido otras con fusiles de muy bajo valor, valor económico, que no sentimental. Y esto nos ha pasado a todas alguna vez en la vida. Trajes. Pues hostia, los trajes cualquiera. O sea, en invierno siempre es bueno tener un traje de 7 milímetros que te cubra bien del frío y que te proteja, ¿no? Aunque hay gente que no le gusta, por ejemplo, como a mí, el traje chicle, ¿no? Porque es muy frágil y tienden a romperlo y les da miedo, son caros. Pues se compran trajes forrados, son mucho más económicos, pero claro, te enfrías antes porque el traje forrado empapa la zona forrada externa de agua y bueno, pues sientes el frío mucho antes. Pero bueno, esa es una opción, evidentemente. Y en verano, trajes de 5, chicles o forrados. Preferiblemente los forrados porque están húmedos y entonces te mantienen un poquito más fresquitos. Y son más fáciles de quitarse, ponerse. En verano estamos todo el tiempo usando estos trajes y quitándolos, poniéndolos y demás. Así que tenéis un poquito así, a grosso modo, lo que yo opino de esto. Indispensable para la pesca sub, como ya dije en un vídeo al principio de YouTube hace 2 años. Boya, señores, boya y bandera alfa, azul y blanca. La azul y blanca. Siempre, para que no nos multen, para no tener problemas. Nuestros papeles en orden, licencia de pesca de federativa, o sea, todo, la licencia de pesca de la zona o de la comunidad. Y, por supuesto, la federativa, que es la que nos pertenece y la que nos obligan a tener para deportes de fusil de pesca submarina. Si no, nos van a multar también. ¿Qué más cositas? Nada, tener mucho cuidado. Estar aptos para la pesca submarina quiere decir no tener ninguna enfermedad que nos impida realizar la pesca submarina, ¿de acuerdo? Tened muy en cuenta eso, ¿eh? Así que bueno, pues ya en casa os enseñaré ahora unas gafas de la firma C4, la vais a ver ahora, a ver si os gustan las gafas, y un par de cositas más, ¿vale? Que en los últimos tiempos pues he adquirido y que, como he subido otros vídeos, pues no he querido todavía poner, y lo vais a ver ahora. Bueno, ya hemos llegado a casa. Vamos a ver entonces de qué material estaba hablando mientras hemos estado paseando por las playas de la Caleta, por Cádiz, ¿vale? No es más que son un par de cositas, ¿eh?, que os quería enseñar de este material que, bueno, que yo me encargo de conseguir para que lo veáis en el canal, pues que me llama mucho la atención y creo que son buenos materiales. En primer lugar, os voy a enseñar unas gafas que son de la marca C4 de Espetón, ¿vale? Que son las plasmas, las nuevas plasmas. Estas gafas están muy de moda ahora y está todo el mundo buscándolas. Y yo he conseguido el modelo Camo, ¿vale? Ya las he estado mirando, les he estado dando vueltas a las gafas, evidentemente ya me las he probado. Y en concreto a mi fisonomía de cara, estas gafas, ¿vale?, les van muy bien. Es una gafa que está completamente hecha el marco en silicona, ¿vale? Con los laterales, como todas las gafas que tenemos ya prácticamente en el mercado, los materiales muy blanditos, muy bien acabados. Tenemos en el armazón montado directamente, como veis aquí, montado aquí, lo que sería el ajuste para la propia careta, ¿eh?, que sería pinzando aquí, tiramos y se queda cogido. Hacemos así y se suelta. Es una máscara, no es frameless, pero casi. En verdad no lleva frame, no lleva marco, porque la gafa en sí, por el centro, es bastante, como veis, flexible, sino que va montada. Las dos lentes van montadas justamente en el propio marco, en la gafa, ¿vale? Solamente tendríamos de como parte dura esta zona de aquí y los propios cristales, ¿de acuerdo? Toda la parte de atrás, en color beige, todo silicona,
la parte de la frente, que es esta zona de aquí. Aquí ni marco frontal, solamente esta parte de aquí. Todo esto es parte blanda, esto es parte blando, todo esto es parte blando. Y como veis, flexible, completamente flexible. Lo que sería el ajuste occipital, bastante amplio, para evitar cuando tenemos mucho tiempo puestas las gafas, que se nos apelmace la zona de atrás de la cabeza. Y muy flexible, como podéis ver. ¿Vale? Camuflaje en verde, con un tinte rojo por aquí arriba. Os lo acerco un poquito más, ahí. Ahí lo veis muy bien, muy bien. Ahí está. ¿Vale? Ahí tenéis la gafa. El lateral del encuadre, para que veáis el lateral. Y la parte de atrás. Aquí tenéis la parte de atrás. ¿Vale? De la gafa. Ahí tenéis toda la parte interior. Yo ya le he dado el tratamiento anti-fog. El tratamiento para que no se empañe la propia gafa. Lleva la serigrafía aquí de C4 puesta arriba. Y bueno, esta en concreto anda sobre los 42, 43, 44, 45 euros en algunos sitios. Personalmente pienso que es cara, es una gafa cara. La misma en blanco y en negro vale 35 euros. Ya eso sería una gafa más asequible, o por lo menos para mí una máscara más asequible. Y parecen cómodas. Yo me quito las mías, me las pruebo para que la veáis. Esto es la primera vez que lo voy a hacer en directo. Bueno, en directo, en el vídeo. Vais a ver más o menos la gafa como queda puesta, ¿de acuerdo? Ahí la tenéis. Voy a quitar esto. Y como veis, para mi fisonomía de cara, va perfecta. Nada, una gafa que yo personalmente la veo de muy buena calidad. En Camus, para mí es excesivamente cara, 45 euros la gafa. Hay mejores opciones por un poquito más barata. O si no, comprarla en negra o en blanca y la camufláis ustedes, como Forchetta hace en su canal de YouTube. Si queréis, os dejo debajo en la descripción el canal de Forchetta, que hace unos camuflajes de gafas que son... la verdad es que son acojonantes, son preciosas. Y os lo voy a poner debajo para que lo veáis. Es un canal muy interesante. Y aquí tenéis las gafas de C4, de Spetón. Otro material que querías enseñaros es que, bueno, pues me hacía falta un cinturón. He adquirido un cinturón y pregunté a Pablo de Viña, de Viña Sub. Y le dije, mira, un cinturón así elástico, que sea de silicona y que tenga buenas características. Y me dijo que el material nuevo de Labrax está viniendo con muy buena calidad y que estaba dando muy buenos resultados. Pues nada, aquí tenéis el cinturón. Viene con dos tornillos y viene con una pletina de repuesto con la serigrafía de Labrax. Este es el cinto, aquí lo tenéis más cerca para que lo veáis bien. Vamos a quitarle la gomita esta que tiene aquí. Vamos a quitarle esta gomita, ya, aquí. Ah. Viene aquí la marca Labrax puesto delante, ¿de acuerdo? Viene atornillado en la parte trasera y aquí también va a ser serigrafiada la marca Labrax en la silicona. Es un cinturón que parece bastante elástico, o por lo menos a mí me parece bastante elástico, no tanto como los otros de silicona que tengo yo, o de látex, que sí que los veo yo mucho más flexibles, pero bueno, parece bastante cómodo. Vamos a hacer la prueba del algodón, que la prueba del algodón con estos cinturones, este tipo marsellés, es metiendo plomos, ¿vale? La anchura del cinto, el espesor, estos son los plomos de Gironin Sub, ya lo sabéis. Este es uno que está caracterizado con mi nombre, me puso él, el nombre de rey. Vamos a ver si le queda bien, metemos el cinturón por aquí. Ya os digo que es un poquito más gordo que los comunes, ¿vale? Un poquito más gordo me refiero de espesor. Y bueno, vamos a poner un poquito aquí mojado porque en seco cuesta mucho más, evidentemente. Y bueno, pues le queda perfecto. ¿Veis? Queda perfecto el plomo. No se mueve, como podéis observar. Y también creo que vale sobre los 28 euros, una cosa así, 28 o 30 euros. Y yo también es una compra que recomendaría, porque un cinturón marsellés con hebilla de acero inox de zafado rápido, solamente con jalar, la hebilla se abre, yo creo que es una buena compra. Y máxime para lo que valen algunos cinturones, ¿no? Hay algunos cinturones que por aquí se van los 40, 50 euros y que yo, sinceramente, lo veo una atrocidad, ¿vale? Teniendo un cinturón de 28 a 30, 32 euros que suele valer este cinturón, en Viña Sur creo que está sobre los 30.
y en algún sitio más que lo he visto, 30, 31. Es un cinturón que calidad-precio es muy bueno y aparte pues nos trae el recambio que os he enseñado, antes, ¿vale? Pues nada, el vídeo después de toda la vuelta que nos hemos dado por la zona de la Caleta, por Cádiz y demás, era esto lo que quería enseñaros, las gafas de C4, aquí las tenéis, y el cinturón del Abrax, que bueno, a mí no me pagan por enseñarlo, me ha interesado el querer enseñaros en el canal, así tenéis para este verano un par de opciones bastante importantes, ¿no? Esta gafa en concreto, la camuflaje, vale 45 euros, en muchas tiendas, yo la veo cara, o sea, podemos camuflar nosotros, pero en la versión negra o en la versión blanca con 35 euros, yo creo que sí, que la verdad es que se puede pagar 35 euros por ella, ¿vale? Es buena, es muy flexible, es muy cómoda, pesa muy poco y tiene un volumen interior muy reducido. Os la recomiendo, el cinturón, también os recomiendo los plomos de Gironín, que ya veréis próximamente un kit de plomos que voy a recibir de él también, nuevo, para este verano. Entre otro material que recibiré, ¿vale? Que adquiero yo, por supuesto, lo adquiero yo. Y nada, que me sigáis en el canal, que le deis a un buen like y que nos seguimos viendo. ¡Hasta luego!